Tomen asiento, por favor. Palabras de bienvenida de la teniente alcalde Tenaz. Hemos discutido gobernador, a nuestra consejera, hoy darle salud a través de personas, al general Jorge Tabo. Queremos decir el día de hoy que marca una historia. Estimado, el llevar a porque los temas tratados son muy son históricos para nuestra provincia, porque de aspectos importantes que mostramos desde nuestra preocupación como gestión municipal, desde el trabajo que tiene nuestro alcalde como autoridad municipal, pero de trabajo articulado debemos ser desde nuestras autoridades prestadas, nuestra conquista, por nuestro gobierno, demás. Queremos decirle que la audiencia pública que se va a llevar en la provincia es de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos listas territoriales, sociales, económicas, políticas y laborales. Que hay un trabajo estructurado que tenemos que hacer, que hay un trabajo de las organizaciones, pero sobre todo de la integridad territorial de nuestra provincia.
de poder decir también cuáles son los límites que tenemos como departamento, cuál es el trabajo y la preocupación que tenemos que desarrollar por salud, cuál es la importancia para nosotros, para el progreso de nuestra provincia, de que la política sea, por favor, nuevamente estudiar el actual y trabajar para qué, para poder decir que hay una población progresista existente, que hay una población que necesita que estas brechas sociales se cierren y que necesitamos hacer un trabajo articulado a favor de los hombres y mujeres, niños y adultos mayores de toda la provincia. Realmente agradecida por ustedes, reciban y también invitar a nuestro espacio a nuestra celebración por el Día Nacional del que el trabajo dado sea el esfuerzo para lograr los objetivos a favor de toda nuestra provincia. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras de bienvenida de la alcaldesa de la provincia de Nariño, Milagro Salazar. Tenemos a nuestro gobernador nacional, porque estado. Gracias. Señor Congreso. Muchas gracias. Sabemos que el amor señor buenos días. Por día. Yo quiero ir acá y decir que las reuniones son muy importantes. Y lo sabemos. Yo quiero decir que lo de NAS, que acá todas sus autoridades, los abusos, todos los niños de la venidos. Gracias, señor gobernador. Acto seguido. Adelante. Invitamos al señor John Isla, por favor, para que nos acompañe. Es un representante de la cultura que trabaja defender cultura de toda la región, en especial de esta provincia. Acto seguido, vamos a escuchar a la consejera regional, Quinto Gutiérrez. Muy buenos días, señor congresista. Señor teniente alcaldesa de la señor gobernador de la región. Señor del Frente Policial ICA. Señor gerente de la señor director de la oficina regional, ingeniero Carlos, funcionarios aquí presentes, prensa, público en general. Bienvenidos a ustedes, señores, autoridad, congresista, gobernador, a esta hermosa provincia. Gracias por estar aquí presente para resolver los grandes problemas de mi provincia que nos aqueja y es la gente, especialmente la política.
que muchos años no nos dejan desarrollar en todos los sectores. Y pues hoy estás aquí presente, significa que nosotros también somos importantes. Mi provincia es muy importante, dado que es una zona con muchas potencialidades. Que no sea la primera ni la última vez, señor congresista, señor gobernador, que está aquí presente viendo la problemática de la gente. Les exhorto a que de una vez den solución a esta problemática y pues que en un futuro, digamos, NASA progresó, NASA se desarrolló y estemos satisfechos y consolidados como una provincia totalmente turística, minera, agrícola. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. ¡Viva NASA! ¡Viva! Hemos escuchado las palabras de la consejera regional, Eli Torres Gutiérrez. De inmediato vamos a escuchar palabras del jefe de la policía de Ica, general Aldo Muñoz Igal. Buenos días. Y para apoyo y en la para esa muchas gracias. General Aldo Muñoz Igal. Esta mañana se busca resolver el problema álgido de la situación. Por este motivo, se encuentra con nosotros la jefa zonal de COPRI, ingeniera Elvira Flores Tumari. Adelante, por favor, invitamos a la mesa. Bienvenida. Pero y ahora sí otro de ya les voy a pero ya les todo lo el lado próximo año equipo de la jefa zonal de COFOPRI, ingeniera Rosalía Flores Sumari. Te he invitado también al ministro de Cultura.
elegido en su representación presente el doctor Alberto, que ya se encuentra. A continuación, las palabras de bienvenida del gerente del gerente de turismo y desarrollo económico de la Municipalidad de Nazca, Alan Guardi. Buenos días con todos. Bueno, agradecer a Luis, gobernador, a todos. Por ceder este espacio para poder conversar con ya está mencionado solamente agradecer. Siempre estaremos dispuestos para poder coordinar con la familia. Muchas gracias, señor Alan. Palabras de bienvenida del congresista de Luis Díaz. Muchas gracias. Saludos a los pequeños por su estado. Feliz Torres. Quiero nosotros es también por ejemplo estaba Raúl. Me atreví a llamar. Van a salir 180. Se tiene. Luego. Falta. Hola. Hace un año. Van a salir esa cantidad de chiquitas pidiendo, acompañan copias de documentos. Este gobierno también por sanidad que cabe una comunidad. Mi trabajo es un poco silencioso. Tengo 34, 35 leyes con 10 de ley, 8 leyes. Están por sanidad. De ley que buscaron de hoy. Entonces, Marcona, tenemos una serie de países que nos dan valor, nos dan energía, energía renovable, y eso por donde se va. Para citar, en una Lima, en Estados Unidos hay 100.000 de esas cosas. Por pagarse. Y no pagan. Y no van a pagar con tal necesidad. Por salir, el proyecto de que entrega el campo teórico para la cobertura de la energía eólica. Entre otras cosas, ¿qué digo? El 40% de lo recaudado será la municipalidad distrital. Distrital. ¿Qué no provincial? El 20% será para los gobiernos de las provincias, que harán la provincial, el 70%. El 30% o el 20%, perdón, para los gobiernos regionales. Y 10% para otras instituciones. Este punto va a significar que también Marcona reciba de Marcona, cabeza,
reciban energía. Cuando no tiene luz, es energía. Mire cómo genera energía. Otro es el boleto turístico, que solo lo tiene el Cusco, lo tiene la provincia y nada, en todo el Perú. Es una cuestión municipal. Viene un alcalde y dice: mejor lo anulamos, también lo hablamos contigo, pero estamos convirtiendo en ley. No era nacional, era de verdad solo para la región Mica, Cusco. Y Cusco cae. El Cusco no quiere repartir porque ingresa a la otra nuestra provincia del tipo de la misma región pública. Entonces, en este caso, ha incorporado todo el Perú a este proyecto. Todo. Tener que viendo esto va a salir como fantasía. Tendremos un importe importante por ese, por eso es también para los distintos. Tendría que entrar a su voz. Nosotros hemos hecho un trabajo en los límites de Itacayón. Yo tengo por lo menos 12, 14 años trabajando el tema de límites de Itacayón. ¿Por qué? ¿Cuál es el tan importante que tiene la región en este momento? Que ahogamos. Si dejáramos nuestra Amazonas, solamente, no para la provincia de Nazca, solamente, para toda la República. 38 distritos, 5 provincias. Es el plano de la República. Así se reparte. Ah, pero tiene fe. Pero, ¿qué pasa con el plano del Perú LNG? ¿Qué pasa con el plano de la Andrea Mil? Porque usted está bien. Bueno, no está pintando. Simplemente, lamentablemente, el Perú es un mal que hemos tenido que negociar. Se apropiaron de cientos de miles de hectáreas de terreno a generar un mismo. Pero bueno, yo creo que no se lo tiene tampoco de dinero. Y comenzaron a vender terrenos a los otros pobres, de los otros pobres, de los otros pobres, con facilidad, con el toque a la política. Yo le dije a la ministra de la Comunidad que era ilegal, con contrato, con mucho tiempo claro. Comenzó el Estado peruano a meterse en nuestro territorio. Y sigo para el paso para el límite. Se metió e invirtió censo. Un momentito, censo. Uno puede censar en su casa y decirle que esto es, vive en obesito. No deja nieto, no es. Conseguimos que sí censara, pero era un híbrido. Sí había población que se censó, pero no se le asignó ni a caliente ni a nieto. Bueno, menos no fue para caliente. Y eso lo quiero hacer también para el pueblo. Eso es lo que hace mucho tiempo marcando. El límite de Punta Cañete, con eso termino el tema límite del norteño, de la región. Gracias a Dios, hay la creación de un nuevo distrito de año, que es Nuevo Imperial. En Cañete hay Imperial y otro que se llama Nuevo Imperial. Ese Nuevo Imperial dice, y limita por el sur con el río Cañón. Y bien, eso nos da la certeza también, no solo los que hablábamos, porque nos hablaban de la frontera, es el pico de ese cerro acá, es un barco público. Entonces, ese tema es un alivio. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que tiene por el cano. El cano está libre. Y no tiene ahí, peleando por eso. De paso al sur, estando yo en Arequipa, me entero que el gobernador en ese momento acá se le pica. Ellos habían aprobado, que se siguieran haciendo los muros que ya estaban plantados en la frontera Arequipa. Hay varios. Inmediatamente se hizo una carta a cada uno de los funcionarios. Personalmente, entregué esas cartas donde hice parte de la nación. No pedí hablar con ellos, entregué la carta. Y los amenacé legalmente. Dije, a ustedes, acá en su periodo, se va a llevar un regalo. Ese regalo va a ser un juicio penal por meterse en donde no corresponde. Realmente no se aprobó. Quedó como está. Quedó como está. Entonces, digo, hay cosas que hacerlo inmediato. Hace poco, el alcalde de Semana de la Rosa Estrepa, hablamos con el gobernador sobre la avenida que se estaba metiendo, la Yarina, la Yarina, todo eso lo tomó por lo caminado. Lo tomó por toda la región, conclusión,
una reunión en la como el ingeniero Perala, el ingeniero Gobernador, fuimos todos ahí. Conseguimos en ese instante que lo que había resuelto la Superintendencia de Bienes Estatales, que era el señor gobernador de Arequipa, inscriba estos 6,000 y pico metros, por un lunarcito, sí, en la mesa, escríbalo nomás con el peculio de usted. Eso pasaba, general. Ya no podía meter preso a un sinvergüenza que estaba en la costa de Marcos, en Villarina, supuestamente era aquí. Entonces, la situación de ver a nivel, no solo del Congreso, sino del gobernador, del Estado, y de los alcaldes, y de la población en la zona, y cobrarles con los que les cobren la formación. Una buena evidencia de que están sometidos a una jurisdicción de pertenencia a la realidad. Y como estas cosas me preguntan, ¿por qué Nazca, con mi tema, por qué Nazca soporta? No se imagina la cantidad de momentos. Presencialmente he ido 3-4 veces en el periodo, 3 veces, en el periodo político. Gracias a la directora de salud ejecutiva, se hizo en un parque en Maracona, en un hospital de campaña. Sabía que eso fue una medida de durar 30 años. Y hasta ahora, que es una iniciativa que tuve, saliendo a la directora, invirtiendo ellos, se hizo el cambio de María Rey, que está en el pilote, que está en el mar, prácticamente, o que se echó a él. Pero ¿por qué Nazca no reclama, lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, no reclama al gobernador, que es algo que se lleva todo el dinero de la República, de todo el Perú, todo el dinero, pero no está un cuánto recauda? Normalmente, el año pasado, si no puede, no puede contar. ¿Y sabe cuál es el recauda? Todos impuestos. Dinero para prestar unos pacientes. ¿Y acaso algún nazqueño, alguna nazqueña, da luz en el salud de Nazca? Nunca. Estamos de 7,000 metros cuadrados. Allí es que hacemos cuidado. Tenemos con nosotros un hospital. Tenemos que hacer un trabajo serio para que tengamos un hospital en esta zona. La famosa publicidad de Nazca es una sección muy bonita de Palma, muy bonita en Santa Palma. Por eso es que no falla, pero casa de esto. Cambio de vista para hablar de ese tema que no tenemos acá. Salud y educación. Ya hablamos de la policía, ya hablamos del turismo, con la cual vamos a mejorar también el trabajo de la gente. Pero no hay buen turismo en que hay desigualdad. Depende de la roba, las provincias, el lugar, para eso está la policía. Pues tenía que ir más mejor. No vamos a enfrentar un problema de cuentos armados, no, pero al menos sí, al necesitar la construcción, a los turistas, que tenemos aquí, no vayas a ir en práctica, no vayas a ir. Creo que la reunión de hoy día va a ser muy interesante. Vamos a focalizar en que esté más en modo. Estado, incluso el polígono, esto te digo, donde vivieron los nazcas, ¿por qué no vienen ahora los actores nazis? Tranquilo, lo que se dice. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos el polígono, ya el arqueólogo va a entender. Pero también la desidia de nuestras actores autoridades y la desidia de Lima. Pero de ahí llega el director de cultura. Ese exilio de hombres que pagó con nuestra crisis, ¿cuánto recibió la región Ica del Ministerio de Cultura de Ica? Cero. Cero. Incorrecto. Sí. Le he preguntado a la ministra anterior, que está en el ministro también, ahora, no han contestado hasta ahora. Voy a tener que ir. A mí me dicen dónde está ese millón para que lo den a mi población. Vamos a transmitir ese millón y lo que deja de tener el servicio que está en el mundo. Y con esas cosas, son las que quieran trasladarnos. Yo le agradezco mucho a usted la cabeza de esta reunión. Disculpe usted la interrupción, solo mencionarle que estamos saliendo en una transmisión en vivo y en directo a través del canal del Congreso, y en estos momentos me informan por interno que los ministros y también funcionarios del Estado están viendo esta audiencia pública que se está desarrollando en la provincia de Nazca. Un saludo a los ministros, gracias por recibir.
a las autoridades de la República, alcaldes, sobre todo, que tocará a mí también tocar las puertas y por lo mismo, porque me está solicitando, pero tenemos la responsabilidad de trabajar en equipo. Me dirijo al ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo es el ministro responsable de Salud. Cuatro ministerios en la salud. Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte. Entonces tenemos la responsabilidad con el Ministro de Trabajo para que disponga, trabaje con el sector responsable de salud para que nazca, tenga su hospital. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. El alcalde del Ingenio se encuentra presente en esta audiencia pública. Genaro Espinosa, bienvenido. ¿Para tomar la palabra se anota o escuchar? Esta audiencia pública se está desarrollando con el tema del Ingenio, se conozcan esto que están haciendo sus autoridades. ¿Qué también está trabajando con la región oriental? Pero principalmente el desarrollo de esta actividad es para escucharlos a ustedes como población. ¿Cuál es la problemática que está existiendo en su sector? He recibido una relación muy importante de personas que al enterarse que se iba a desarrollar este primer trabajo con el congresista José Luis Elías Ábalos, también con el gobernador regional y demás congresistas y demás funcionarios de la municipalidad de Nazca, decidieron inscribirse con anticipación. Tenemos justamente en la relación a los representantes del Frente de Defensa de Nazca, dirigentes de diversos asentamientos humanos. También tenemos al presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Desarrollo de Nazca, funcionario de Catastro de la Municipalidad de Vistalegre. Es el momento de escucharlos. Me gustaría, por favor, que den un orden conforme levanten la mano, se colocan en este extremo, conforme una fila en este extremo, para que puedan hacer uso de la palabra. Por el lapso, de 3 minutos. En esta fila, por este lado, por favor. Aquí, aquí lo escuchamos. Según el otro, por favor, una fila. Una fila. Una fila. Señor Juan, número 6. Número 6. Sí. Okay. Muy bien. Adelante, por favor. Número 6. Adelante, por favor. Muy buenos días. Nombre completo y adresado donde corresponde, por favor. Mi nombre es Agustín Caballero, representante del Frente de Defensa por los Intereses del Barrio de Nazca. Saludo a toda la población. Primeramente, felicitado a la congresista José Luis Díaz por el proyecto que ha presentado por Lucano Miguel. Es necesaria gente positivo para la población de la provincia de Nazca, puesto que hay más de 5 empresas transnacionales, algunos de ellos ya están exportando energía al exterior. El canon eólico debería ser aportado por el Estado peruano. En eso sí, estamos de acuerdo con el proyecto que ha presentado el comisario Díaz. Segundo punto, me refiero también a gobernadores y diputados sobre el salud. Frente de Defensa, desde 2005 hasta la actualidad, ha venido haciendo muchas gestiones ante las autoridades nacionales y regionales. Presentamos muchos sendos documentos, de los cuales el 24 de agosto de 2015, doctora Virginia Rodrigo, presidente ejecutivo, anunció a la región de Ica, anunciando 172 millones para la construcción de hospitales, de los cuales para Nazca 30 millones. Para 38 mil asegurados, Palpa, Nazca, Bocanas, Palimacocha, Pauca, Salazar, Chala,
Yauca, Acadín, Lomas, para atención de emergencia 24 horas por hospitalización de camas, más médicos especialistas están alrededor, para el hospital de los centros de es la intervención del Ministerio de Cultura. También ha sido destabado porque de Lima llegó el ingeniero austríaco con su equipo técnico para hacer pista ocular, de lo cual recomendó hacer la PMA. Posteriormente llegaron un equipo de autónomos para hacer 18 radicales, de los cuales no he encontrado ningún prestigio en el terreno de más de 8.000 metros declarado, certificado del que hizo positivo para la construcción del Hospital de Salud de Nantes, de los cuales nosotros tenemos como frente de defensa al congresista y al gobernador regional, que ejercen poniendo sueldos oficios para concretización de la construcción de la infraestructura del Hospital de Salud Ignacio. Muchas gracias por su participación. 3 minutos, por favor, a todos los participantes. 3 minutos como máximo. Muy buenos días. Muchas felicidades. Tengan el saludo cordial del alcalde Roger Sarmiento Garriazo, del distrito de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre. Yo soy representante de la Municipalidad, soy la licenciada Diana Quiroz, y vengo a hablar concerniente al boleto turístico. Las diferentes opciones coordinadas que nosotros hemos contemplado, hemos visto la cantidad de turistas que han colaborado en diferentes, y hemos contemplado en este caso verificar la cantidad de turistas que han sobrevolado entre la municipalidad de Vistalegre, entre Gormaz, y la cantidad de boletos turísticos que emite este convenio. Carlos Alcalde, también pertenezco como miembro presente de la municipalidad de Vistalegre, como miembro del comité de boletos turísticos. Por el mismo hecho que no me no entiendo el mismo. Gracias. Dentro de una de las comisiones ordinarias que tuvimos, nos vimos con la sorpresa que la Municipalidad Distrital de Vista Alegre tenía un promedio de 21.844 pasajeros que habían sobrevolado. Y que el comité del boleto turístico había efectuado una cantidad de 9.456 boletos. Pero para tener una información más fidedigna, contemplamos con forma que la cantidad de pasajeros que habían sobrevolado hasta la fecha eran 21.912, que entre la municipalidad de Nazca, entre la municipalidad de Isalegre y la municipalidad de Corpa, prácticamente hay un promedio de 52 personas que son exoneradas por ser alumnos mayores, o en este caso por ser niños. Mientras que el boleto turístico solamente tenía 9.656 pasajeros, prácticamente, que le habían dado, obviamente, el boleto. La diferencia entre Corpa con el boleto turístico es de 12.256 pasajeros, que si lo multiplicamos por 47 soles, resulta que existe una diferencia de 576.032 soles que falta. ¡Qué vergüenza! Estoy hablando de los meses de enero hasta julio. Solicitamos, señor congresista, gobernador nacional, que se realice una auditoría respecto a la falta de ese dinero, porque no son unos cuantos soles, es 500.000 de soles, que hasta el momento no sabemos por qué motivo hay tremenda diferencia. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre está trabajando con 7 asentamientos humanos con la finalidad de la titularidad. Y para ello se está trabajando con un arqueólogo y un abogado especialista en arqueología para así poder hacer el estudio de la poligonal
donde ellos se encuentran y se puedan titular. Le quiero hacer llegar estos dos documentos, señor congresista, para que pueda, por favor, constatar la cantidad, o bueno, la diferencia que existe en cuanto a números, y esto pues nos perjudica, porque somos 5 miembros del comité a los cuales se les da un 19% para temas de proyectos turísticos. Y si esta cantidad va bajando, ¿qué proyectos turísticos vamos a realizar? ¿De qué manera vamos a promocionar más? No lo vamos a poder hacer. A Chandillo el año pasado le faltaron dos proyectos turísticos. A Paso le han dado la totalidad del proyecto. Le han dado por mes un promedio de 15.000 a 20.000 soles. ¿Esto es hacer un proyecto turístico? ¿Por parte? No. Lo que queremos es que realmente se puedan realizar las acciones pertinentes sobre el proyecto turístico, sobre el comité, y asimismo evaluar quién puede administrar de una manera adecuada, como usted ha realizado este proyecto de ley que modifica los artículos 11 y 12 de la ley de boleto turístico, que nos parece muy interesante para saber quién realmente debería de administrarlo y evitar que nos falte más de 1.000.000 de soles a la provincia de Paz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación. Con el asesor, por favor, el doctor Miguel Ibarra. Todas las personas que tienen algún tipo de documentación a la problemática que van a, en este caso, a exponer, por favor, con los asesores. El doctor Miguel Ibarra, la señorita Brenda, la señorita Gloria, que están en la parte posterior. Damos la bienvenida al director de la Oficina de Contratada de Cultura, doctor Alberto Martorell. Doctor Martorell, bienvenido. También se encuentra presente el director del Hospital Ricardo Cruzado de Carola, Hans Tanta. Bienvenido a esta audiencia. Adelante, por favor. Adelante, por favor, si nos acompañan también en la mesa de honor, porque uno de los temas que se está abordando en esta audiencia pública tiene que ver muchísimo con la salud. Adelante. Seguimos escuchando a la población. Nombre completo y lugar a donde representa. Así es. Primeramente, un saludo formativo del Premio de Defensa del Desarrollo del Arte. El que habla es José Luis Escobar, integrante del Frente de Defensa, en la Secretaría de Disciplina. Mi saludo a todas las autoridades presentes, al pueblo, juntamente acá en nuestra querida provincia de Mánica. Primeramente, me da mucha pena decirlo, para que escuchen todos los perros. Y ustedes, señor Fabricar, por favor. Nada sufre de salud. Ya de Lincha, en 1992, venimos luchando. Ahora, el salud, más de 10 años, el salud se le llama ahora Costa de la Muerte, porque tiene dos muertos. Al señor Carrasco, llegando a Ayuna, y aquí vemos, muere, llegando a Pica. Y así, por eso se llama. Nosotros venimos luchando hace más de 10 años para que se construya este hospital de Extrud en San Carlos. ¿Cómo es posible? No te encuentro en la Marcona. La Marcona le está dando 160 millones para que se construya el hospital. Y nosotros que estamos viviendo más de 10 años. No nada. La zona de la capital es una excusa, dijo que esto se activó. A pedir de otro, venido otro, que han hecho los instalaciones con el poder. Ahora va a salir la excusa de que tiene que tener 5.500 cuadrados. ¿Qué es eso, no? Porque si no tiene, que no hay terreno aquí también, no hay hospital, ¿verdad? El hospital de la isla Luis.
de los trabajadores, de todos los que han trabajado. Ustedes han pagado, usted la palabra que se los cuida. Y esos señores dirigentes de salud estamos hablando de nada. Y las autoridades de IVA parecen que apoyan por todo el mundo, por en cuenta Mita y de salud, harto que hablar, pero como me da 3 minutos, agradezco. Gracias. Y yo como presidenta, espero que nos apoye. He puesto 3 cartas esta semana al presidente del Consejo de Ministros, a la presidenta de la República, la señora Lina, y también le agradezco al trabajo, al señor ministro de Trabajo. Esos días están caminando y ojalá que ustedes, señor congresista, les apoyen. No son faltantes. En caso que no nos hagan caso, llamaremos al pueblo y al pueblo lo dirá, porque ya no importa esto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida al economista Javier Boca Solaechea, el director regional de Energía y Minas, y el gobierno regional de Ica. Bienvenido. También se encuentra presente el regidor de la Municipalidad Provincial de Nazca, Wilson Mosqueira. Te pido, por favor, para conocerlo. Bienvenido. El director de la Oficina Desconcertada de Nazca, en este caso de la región Ica, el doctor Alberto Martorell, desea realizar una acotación respecto a lo mencionado por la licenciada Diana Quiroz. Un tema de salud, la reunión temprano, que tiene que ser todo, que tiene un animal en el inicial, en el animal, bueno, la forma en que sería mi mañana, el tono y el resultado también me parece externamente contrario. Creo que Diana conoce muy bien la situación, la hemos tratado con no solo las reuniones en las que participa el organizante, como representante del Congreso Científico, porque hemos hecho oficios en cuanto sentimos de la situación. Se encuentra en la línea telefónica la ministra de Cultura. Adelante. Señor, muchas gracias por la invitación. Señor gobernador, también sé que está usted consultado. Bueno, a saludarnos después de estar en Pisco hace unas semanas, el señor alcalde, también sé que hay autoridades de otras instituciones, entidades, seguramente la población. Es lo que ya digo, el director de Cultura de Ica, Alberto, muchas gracias por estar ahí. Disculpen, yo no he podido por temas de agenda, ¿no? Pero estoy muy interesada en que esta mesa de trabajo avance. Hay un interés especial en el Ministerio de Cultura para concretar algunos temas. Sabemos que hay necesidades de mejora de la calidad de vida de la población, y también de nuestro lado para proteger. O van a poder hacer algunas preguntas de solución que se requiere desde ese momento. Muchas gracias. Sí, ok. Pero quisiéramos que nos diga en qué forma va la ministra, el ministerio y usted a apoyar a la regionita, que tenemos un caos tremendo, tenemos la fortaleza maravillosa de los técnicos acá, los paracas, los máscaras, el sur de Coleta Turístico, esta cosa terrible. Muchas cosas más, pero ¿qué nos puede solucionar los temas que hemos mencionado que se han ido? Congresista, gracias. Sí, hay varios temas relacionados que ya venimos avanzando. En principio, hemos tenido reuniones ya con el equipo de Kawachi, por ejemplo. Hay una posibilidad de tener una asociación privada. Estamos viendo con IOPS y algunos temas relacionados a la encuesta en valor, que también es necesario porque importante que el Estado pueda invertir como parte del presupuesto privado, público, pero también necesitamos a los privados. Creo que la región Ica hay muchas oportunidades y
también revisar, sobre todo, creo, lo importante ahorita, de cómo mejoramos nuestra intervención del tema de boletos y más, porque también tenemos un pendiente, sé que hay reuniones que han tenido en la parte administrativa, y seguramente Alberto tendrá más información al respecto. Sobre los proyectos, lo primero que creo que hay que saber es que tenemos que tener proyectos de inversión o proyectos o expedientes técnicos relacionados a la puesta en valor. No podemos pasar primero a la puesta en valor sin expedientes y sin investigación, sobre todo. Entonces, lo principal y reiterar en todo caso al gobernador para poder trabajar un plan regional de INCA, un plan regional de cultura, que nos pueda ayudar a priorizar, porque la región es bastante rica en patrimonio, en patrimonio arqueológico, en patrimonio histórico, en patrimonio material también, y poder, a través de los consejos nacionales, que puedan formar la región nacional, pues en priorización, trabajar en conjunto para... Es importante gobernador, también he pedido al ministro de los alcaldes provinciales y digitales donde hay muchas fortalezas históricas. Ellos saben cómo me refiero a cosa. La pregunta es: no creo directamente a usted, pero usted es responsable ahora. ¿Cuándo el Ministerio de Cultura va a entregarle a la regionista el millón de soles que cobró por Greenpeace? Y falta mucho más que cobrar el alcalde provincial. ¿Ustedes la decisión hace años? ¿Cuál es el millón de soles? Congresista, déjame revisar el antecedente de Greenpeace y dónde está el presupuesto, cómo es que se hizo este pago, y ver cómo podemos trabajar en conjunto para resolver los avances. Ministro, ¿cómo están? Muy buen día. Bien, gusto saludarla. Vamos a seguir trabajando y agradecemos también por la cantidad de hijos que estamos trabajando en la reunión que tuvimos en Pico y vamos a trabajar la poligonal acá en Nazca. Ya nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, también. Quien ha estado presente en la línea telefónica, la ministra de Cultura, Leslie Caro Urquiola Peña. Importante sus declaraciones. Vamos a seguir escuchando al director de la Oficina Concertada de Cultura, justamente ha solicitado realizar una aclaración. Bueno, primero agradecer las palabras de la señora ministra y como llamada, en este momento de nuestra está atendiendo lo que sucede, aunque físicamente no está acá, y tengo el encargo de ella de prestar la mayor atención posible y de llegar a acuerdos positivos en esta etapa. Bueno, decía que por razones de salud he llegado un poquito tarde, pero he escuchado la parte final de la intervención de la señorita Clos, que ahora está en la municipalidad de Lujanero. Y yo les decía de que la municipalidad de Quintanilla tiene pleno conocimiento del tema y que hay que contextualizar las cosas. Parte del problema que existe en este momento con el gobierno turístico es que no hay dinero de ponerlo, no hay los por favor. No saben que la mala administración que en parte se hace es de la municipalidad de Quintanilla o a la falta de cooperación para llegar a acuerdos tan sencillos. Como que con nosotros no tenemos una persona que pueda romper el tipo de los pisos, tenemos que decir que la persona que rompe el pisos de la municipalidad es más de un tipo de pisos. No ha sido fácil. La medida no es un tipo de pisos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un tipo de pisos. Nosotros tenemos un tipo de pisos. Pero sí. Ahí sí que hay un pedido que nos ha dicho que se trata de conexión con la realidad. La ley de conexión es visto actual como el traje, que pensé que se ha dado mejor a la segunda vuelta. Pero dicen que el gasto de la administración debería de salir y en donde debería poder pasar el tiempo. Debería estar todo un tiempo. Tenemos cuatro, que en general ya son dos. Y no hay forma de controlar.
hay lugares en los que entran, de acuerdo a las indagaciones que hemos hecho en nuestro personal, en el anterior, cuando era el año pasado, en la ciudad de la Luz, que hay lugares donde no hay acompañados con algunas personas y no de la misma pero ahorita hay vuelos de forma que tengo la documentación ahora no puedo decir nada de tema que está en los y se encuentra en el programa como salió de Facebook el aro o en el programa para la hay una gente de personas que tienen no hay boletos diferenciados, no hay condiciones nuevas que están incorporando. Pero en este momento, el Ministerio de Cultura, también el que mañana tiene una cita, la directora general de administración, para hablar de la implementación de un boleto electrónico. Que podría seguramente ayudarnos a superar los problemas en control. Pero yo creo que las personas deben decir las cosas claramente. Yo estoy seguro que la clienta no tenga información. No es problema del dinero, es problema de esta inquietud. Nosotros tenemos que todo lo que tenemos que hacer, pero que hay unas personas en Colombia, en el que el dinero tendría que ser un valor de la no propiedad, no propiedad de la obra. Entonces hay que contextualizar las cosas y no hasta su medio de calidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Martorell. Vamos a dar la bienvenida al consejero regional Luis Castro Macabe. Bienvenido, consejero. De igual forma, al director regional de la producción, doctor Juan Díaz. Víctor Díaz, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, doctor Manuel, igual de la misma forma, muchas gracias por la aclaración. A lo que nosotros nos referíamos con el tema del boleto turístico, hemos el día de ayer tenido una reunión vía Zoom con la parte administrativa del Ministerio de Cultura de la región Mica, indicándonos que decían por primera vez que iban a elaborar o hacer un tipo de boletaje electrónico, en primer lugar, para evitar ese tipo de diferencias. Segundo, no existen cuatro personas dentro del aeródromo en el comité de boletos turísticos que ven ellos. Solamente vemos a dos, que llegan entre las 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Y por último, aclarar también en las comparaciones que hacemos entre Corpa con la Municipalidad Distrital de Vistalegre, en una reunión de, extraordinaria que tuvimos, indicamos que era factible que el administrador del distrito de Vistalegre podría hacer la consulta en este caso para ver si la cantidad de boletos es igual a la cantidad vendida por los boletos turísticos. E indicaron que eso no se podía realizar con la ley del boleto turístico que se tiene ahora. Quiero aclarar la ley. Gracias. Muchas gracias, señor director. Damos la bienvenida al congresista de la República, Raúl Comán Coronado. Fuerte los aplausos, por favor. Bienvenido, congresista. Ayer fue el cumpleaños del congresista Raúl Guamán Coronado y estuvo en Palma con nosotros trabajando, porque ese es su compromiso, trabajar con la población. Congresista, le cedemos el uso de la palabra pública para la población. Gracias. El gobernador, el gobernador, el que requerida el servicio de todos, turismo, educación, salud y esta comunicación. Número uno, yo no venía hablando y no te veo nada. Tenemos dos figuras, tres, más que para eso.
Bueno, voy a seguir atento a la reunión y cada vez para verificarlo y seguimos trabajando con la camiseta. Y, muchas gracias. Vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia pública escuchando a la población. Máximo 3 minutos, por favor. Buenos días, señores congresistas, señor doctora, la consejera. En primer lugar, quiero pues, todos los puntos que estoy diciendo desde hace tiempo estamos buscando que se haga algo. Con el tóxico, una vez que el proyecto de preinversión que aprobó el presupuesto en el segundo lugar de los 30 proyectos que había. Entonces, nosotros como frente presentamos también al presupuesto participativo que se financia con dinero del gobierno local. El alcalde de Rosarías nunca hizo absolutamente nada. Nada. No cumplió su palabra, de nada a los funcionarios de salud, tampoco esto absolutamente nada. Creemos, por otro lado, que no habiendo ese problema, y habiéndose tratado, y hay una oportunidad donde también es el congresista Raúl Coronado, que usted se comprometió, y se comprometieron a ver el tema de salud. ¿Qué me gustaría escuchar? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta la fecha? Porque parece que Y como somos tres los miembros del frente gente que nos hemos inscrito, el tema del polígono lo va a tratar el compañero Oscar África, el tema del boleto turístico lo va a tratar el compañero Rojas Escajaíba en este momento. Yo finalmente quiero decirle que nos preocupa mucho porque tengo que cumplir un acuerdo con nuestro gerente de fe. Tengo que cumplir con nuestras obligaciones, nuestros compromisos sociales, políticos y humanos. Para expresar nuestra profunda preocupación por lo que está haciendo, está convirtiendo en el acercamiento y el avance del poder del Congreso para llegar al deseo de destrozar, de desaparecer una última institución, la Junta Nacional de Justicia. Sin la prueba correspondiente. Llegó un juicio sumario próximo, perdón, característica fundamental de la dictadura. Pero vamos, señores, que esto no prospere, porque sería acabar con el juicio que ya tiene el Tribunal Constitucional, que ya tiene la Secretaría del Pueblo. Por favor, venimos, que haya respeto, que ellos creen que tienen un 10% de votación. Se no responde. Pero que le diga. El tiempo se recuperará todavía este espacio. Por eso, es una legítima representación de la democracia y del Estado de México. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Juan Prieto Calderón. Vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia rápidamente. Bien, el que habla es Ricardo Roca, presidente de la Comunidad de y ex regidor. En primer lugar, para expresar el saludo a cada uno de los que están en mesa. Señores congresistas, ahí. Señor representa la cultura, área ya no es. Se está tocando un tema que tiene muchísima importancia a nivel de cada uno. Lo que significa la reserva ecológica, lo que significa la política política. Y junto a esto hay otro tema, ¿verdad? Fundamentalmente hay que señalar muchos de ellos, con algunas excepciones, corren el riesgo y el peligro. Claro, tenemos la Pampa, tenemos cementerio de Chauquilla y algunas pequeñas, pero el gran porcentaje de las líneas de nada, la reserva práctica, que ya no existe. ¿Por qué? Porque no hay un consenso, lo que significa a la zona negra. Y hay una cantidad, por ejemplo, de plantas que no queda ningún metro de reserva o las transversales zonas ecológicas. Pero no solo corre ese riesgo a las zonas arqueológicas, sino corre el riesgo de todos los campos en la producción agrícola, porque nos hemos quedado sin reservas de la. No tenemos estructura. ¿Por qué? Todas las partes que están posicionadas. Y, por ejemplo, en un momento no hemos vivido una en algunos lugares de la zona, pero en algunas instancias nos han hecho juicio, nos han salido ganando juicio. Las ejemplos con no se pudo defender, pero nos han arriesgado y todas las líneas han quedado era de las de la zona ecológica de la noche. Y entonces eso está con no teníamos, más bien, y por ello nos creemos el riesgo en zona ecológica, en la el otro concretista alta contaminación. La contaminación fuerte en algún momento. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, una experiencia que estamos viviendo en la comunidad a la que represento, la Centro Poblado, ahí debe tener el apoyo. ¿Por qué? Porque con nuestra edificación estamos trabajando en un proyecto de pistas estrellas. Cuando ya un 80% se paraliza. ¿Por qué? Porque yo observo del área de observación, en primera instancia, el monitoreo con el PMM con proyecto arqueológico como observación igual. Entonces, y tiene que haber equidad. Hay de que están ahí, pero
sin embargo, son injustos. Nosotros, ya la gran hay no funciona. Es importante, por ejemplo, el empresa sobre ahí no se explica. Es importante. Por eso es importante. Y que conjunto final, quiero plantear, sea importante una situación, no solo la ciudad, es importante que un taller de dimensión de naturaleza, por lo menos, entregamos una comisión y se lleguemos a conclusiones entre nosotros y trabajando juntos el área productiva agrícola, cada uno con la finalidad de poder sacar adelante, no solo nuestro país, sino nuestro país, porque aquí tenemos una regla de construcción y que nosotros mismos vamos a porque nuestra sociedad tiene y por eso, disculpa, antes de terminar ello, el buen saludo general. Hay que terminar ahí y nosotros apostamos con nuestras autoridades para que nos ayuden a los problemas. Tenemos nada más. Muchísimas gracias. Hay que puntualizar por favor el tema porque hay varias razones que desean hacer el uso de la mitad. Que me diga dicho caso a la región de la provincial y nazca Diana Montero que se encuentra presente en la judicial. En principio, a los que así pero el tema también escucharlo al señor que el es de esto entonces señor al que ahí el asunto es algo lamentable que aquí año tras año cambio de gobierno al cambio nacional los ministros y el se sabe acá es poner lo mismo que ya a veces ya Dios, pastor, bien. Sí, quisiera refrescarles la memoria de cómo a partir del patrimonio cultural del siglo pasado, al año 24, si no me equivoco, un 17 de diciembre, ya en 5 años se cumplen 30 años. Y entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de profesionales ¿a qué tipo de profesionales le han llegado la habilidad de, digamos, para adelante el proceso de regular, identificar y ponerlo en valor el resto, todos los restos que tenemos en esta poligonal? Y es irracional también pensar que casi a los 30 años tengamos digamos, una desventaja con respecto a los demás, a las demás provincias o regiones del país en materia de desarrollo, porque aquí para poder llevar adelante cualquier actividad económica, agrícola o de vivienda, tenemos que recurrir a la oficina, a la opinión de los técnicos que tenemos aquí, que más parece que se porque no soluciona nada, Ministerio de Cultura. Tal es así que el año pasado, vino un grupo de arqueólogos de la ciudad de Lima para solucionar los problemas de los asentamientos humanos en el sector de Vitale. Y esto nos da claramente a entender que los profesionales que tenemos aquí no tienen la capacidad. Y entonces, ya en una gestión anterior, vi que el señor Isla se ha retirado, trae otro profesional que contribuye al desarrollo de la provincia de Nazca, no es justo que ellos se interpongan bajo ciertas situaciones, a veces que se quiera, veo
porque un profesional tiene que tener criterio. Cuando hay obras que benefician a la ciudadanía, no tienen por qué, digamos, interferir. Al contrario, ir y ver la mejor forma de poder salir de ese problema. Y cuando se trata de personas naturales, ese problema es peor. Porque primero, cuando uno solicita una opinión técnica, Dios no lo hace. Segundo término, te dicen, bueno, ya pasaste por eso, te sabes si es tu propiedad o será a tu pecho. ¿Cuánto cuesta un pecho? ¿Usted cree que un pequeño, cualquier poblador, tiene hacer ese tipo de evaluación que supera los 25.000? Entonces, señor congresista, por última vez, no creo que en otra cena que usted pretenda hacer estas tres veces, por lo menos este tema, apoyen, porque si no, en el recuerdo usted va a pasar prácticamente al señor que no pasó nada, porque aquí entramos a los cargos públicos con la confianza del pueblo, es para poder solucionar el problema estructural que usted y es año de hoy. Entonces, así como usted propone el canon del parque eólico, este anterior, ¿cuándo nos va a tener atado el desarrollo? Yo presenté el estado regional de igual manera. Saludo a visita que ha hecho usted aquí a la ciudad de Alaska. No, yo honestamente no creo que España se lo mismo, pero espero que también se ponga la camiseta de Alaska, que usted no solamente presenta ahí, los nasqueños también está apoyado para que usted esté en el cargo que está. Y por lo tanto, aquí resultados tenemos que venir. Por lo menos hubiera sido saludable que tanto el congresista, el gobernador regional y algunas otras autoridades nos traigan pues algunos resultados después de tantos años de estar, como se dice, comentando aquí la problemática que tiene la ciudad de los distintos aspectos. Eso sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a excederse, por favor, tiempo escrito. Bueno, buenos días. Gracias a los policías y general. Todos, gracias. Voy a tomar todo, ¿verdad? Tengo un pues el dirijo de es una 26 y el asentamiento ampliación. Me disculpo quien les ha y dentro son poderes involucrados. De ello, he dado que la calidad intermediaria y hemos logrado que nos atienda la cultura y hemos logrado que ponga un abogado y un arqueólogo para el estudio y solicitar el sentido de los pero ya va a ser, pero del 26 ya tres meses en este rápido el detalle de la sentencia de alerta de la peña cura que no tenemos que pagar la sentencia, pero ni personas que no hemos recibido se ha venido con su tendencia hemos tratado pero obviamente digamos es un costo que hay que pagar al Estado. No paga. Por eso tiene la oportunidad que nos apoye por medio. Yo he escuchado también la propuesta de dirigir la confianza en mí, también a cura hasta la copa de la potencia. Porque nosotros, como moradores, vecinos, yo he participado cada uno de casos,
no estamos a que tenemos también los deberes de la corte pagar a la luz, pero necesitamos proceder para poder impulsar lo que tenemos, la titulación. Hay muchos predios, ¿no? Siguen en situaciones precarias. Bien, se estaba hablando de qué va a ser el caso. Seguimos pasando girasoles. Los demás llevan más de 10 años en la misma situación. De verdad, siempre es arriesgada, una traba. Yo le voy a decir que de una vez tenemos tiempo, que van a ser un mes ya, y un día, desde que y lo van a decir, tengo una copia más, le dejaré, pero les pido el apoyo también, también la tercera, la repito, esperando que se haga o que procedamos también por la recién solicitada que se haga legal todos los PMA que les hacer el oficio se puede y el servicio de la los está solo gira 105 lo demás. Por poner la situación descriptiva, yo creo que, por favor, poner en caso, apoyar, apoyar ante mi cultura. Yo, Juan, a los bien comprometidos para poder los gastos, lo que era, solamente estamos invitados. Estoy dejado y vamos a viajar. Necesitamos trabajar este tema y poder pensar lo que están anhelada la población, lo necesita. La población de verdad, ya, como ya un poco saben, han tratado los de abajo, que faltamos a ver, estamos, no podemos ser seguidos, se matan siempre. Sabemos que necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, a todos ustedes, les damos buenos días. Mi nombre es Leonardo Rojas. Señores, en realidad, congresista, quiero hacerle llegar la petición del pueblo de Nazca. Estamos cansados nosotros de ver cómo sobrevuelan nuestra línea de Nazca y no dejan ni un sol para Nazca. Vamos a cumplir 30 años que hemos sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, señores. ¿Qué han hecho las autoridades de ahí para acá? No han hecho nada. No invierten el dinero que recaudan en el bien que ellos están recaudando. Ese dinero se va para otro sitio. Yo tengo muchos años como guía trabajando y veo la situación de Nazca. Cada día está peor. Ese boleto turístico es el peor boleto que existe. No es un boleto que esté bien establecido. Ya lo dijeron ahorita. Hay problemas con ese boleto hasta en la cobranza. Señores, el pueblo nazqueño, nosotros, los guías, hemos pedido un boleto integral, no un boleto parcial, por media hora de vuelo, pagar 47 soles. Queremos que nuestros atractivos turísticos, como Cahuachi, los acueductos, se conozcan. No queremos solamente que todo el tiempo nos conozcan como la línea de Nazca, nada más, señores. Por favor, pido al señor congresista, por favor, Nazca, necesita que de una vez inviertan en el turismo. Nuestro patrimonio cultural de la humanidad está siendo olvidado. Constantemente hay saqueo, hay guaqueo, hay invasiones. Señores, ¿hasta cuándo más? Vamos a seguir nosotros viendo que nuestro patrimonio está prácticamente al colapso. Gracias. Muchas gracias por ser puntual en el tema. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Como ustedes, todos
van a tener cultura ante la institución de nuestra familia. Cerramos y así se trae. Tenemos a este lugar. Me preguntaba si es tan popular que se manda que termina por romperse. Y pues bien, quiero seguir ese camino y estar aquí para que se rompa este canto, porque las cosas que suceden sencillamente no están dando por 30 años de patrimonio. Y lejos de ser un beneficio para el pueblo, ha sido un ataque completo para que esto no funcione. Y lo están diciendo todos. No se pueden hacer. No se puede hacer nada más que hasta un pequeño terreno tiene que pedir un P a un PA. Ustedes saben cuánto cuesta eso. Dicho. Pero es realmente la inacción de nuestras autoridades cercanas, pues la inacción realmente de las autoridades que están centralizadas en este caso, Ministerio de Cultura. Y realmente me preocupa si ustedes se han dado cuenta cuando se le preguntó la creación de la unidad ejecutora, y le responde la ministra actual, al congresista Elías. Usted sabe, esto es la ley. Tajante, cortante, como quien dice, saben que yo no quiero saber nada de esto. Y saben cuál es el verdadero problema que tiene Nazca con la poligonal, es que no tenemos el plan de gestión en funcionamiento y que eso tiene que ser dada por quién, a una unidad ejecutora en la ciudad de Nazca. ¿Cómo creen que ustedes, nuestros funcionarios aquí en Nazca del Ministerio de Cultura, van a ejercer y van a poder lograr las cosas que nos pide ese plan de gestión si no tienen presupuesto? Y es tan fácil decir y asignarle 10 millones de soles anualmente a esta unidad ejecutora para que pueda realizar el saneamiento físico legal de todos los productos que tenemos aquí en Nazca como turísticos. Pues bien, yo le pido al congresista Elías, porque esto se lo hemos pedido también ya en anteriores gestiones, y no me deja mentir, y aún no tenemos resultados. Hemos hablado con todos los ministros del Ministerio de Cultura que han pasado. Lo hemos hecho a título de la Cámara de Comercio, porque sabemos que si eso se destraba, la economía de Nazca será transversal. Todos se van a beneficiar. Y no solamente estoy hablando de los que ejercen el oficio de turistas o guías, sino toda la población, incluyendo la minería, que tanto decimos que es la base fundamental de la economía del Perú. Por favor, yo le pido al congresista que retome con fuerza, y pido también al congresista Guamán, Guamancito le decíamos, que es, no, es compañero de estudios, y también conozco al congresista Elías en el sentido de que también estudió en la ciudad de Ica, la Universidad de Salud Gonzaga, que es nuestra alma mate, y que a Dios gracias ha dado buenos frutos, pero queremos que pongan un poquito más de fuerza en desaparecer la poligonal, que no es una cosa buena. Eso tengámoslo presente, porque si no, Nazca seguirá una letanía de ir, de pedir. No desaparece la poligonal, no hay solución de nada. Eso se lo puedo asustar. Creación, señor Isla, de unidad ejecutora para Nazca. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días, señor congresista de la República, el congresista Guamán, señor general de la región de Ica, señor gobernador regional, consejera de la provincia de Nazca, y señora teniente alcalde de la provincia del Nazca. El que les habla es el contador público colegiado
la Rumanía del Sur, quien dedicado a la agricultura tiene en el distrito del Menio, que pertenece a esta provincia, un lugar de mucha historia, un lugar de la tradición, que es 16 de marzo de este año, como le consta al señor gobernador, al señor alcalde, a la señora consejera, sufrió una fuerte descarga de agua, malogrando más de 25 casas que se encuentran en el suelo, 25 familias que todavía no tienen techo propio para apoyar a esta pobre gente que está sin pie. Se puede dar cuenta, señores presentes, que este pueblo tiene un lugar donde se metió el agua y todavía no puede ser tocado como de esta misma manera, apoyar a la marca izquierda, porque si se hace la marca derecha, está buscando el agua al otro lado, sobre que cada tierra necesaria de terreno. Por eso se le pide el apoyo del gobierno para que apoye a este distrito del bien. Se pueden dar cuenta ustedes que nosotros tenemos un centro de salud y ese centro de salud está en una caótica situación. Pueden darse cuenta, como les consta al señor gobernador que tuvo ahí presente, la señora consejera y alcalde de acá de la provincia de Nazca, y hasta ahora no podemos hacer ajuste de nada. No podemos tener que se haga, señor, con el señor Elías, congresista Elías, congresista Guamán. No puede haber una partida, no se puede presentar un proyecto de ley que se pueda empeñar, si es posible, si no está el canon minero, para que con esa plata se haga un hospital. Es necesario. Ese pueblo tiene más de 15 mil habitantes que visitan y pasan por ese lugar, y sin embargo, no tenemos ahí un lugar para que pueda dar los primeros auxilios a esa gente. No podemos tener en este pueblo, teniendo dos personas que atienden, que son concretas, y no nacen en este pueblo. Puede ser posible, no hay ingeniero. Puede ser posible que no puedan nacer, y usted, señor congresista Elías, sus ancestros son de ingenio. Usted conoce este pueblo y quisiera que se presente un proyecto de ley para ver qué se puede hacer para que se haga un centro de salud en el distrito del Ministerio. Pueden darse cuenta ustedes, señores, que si tenemos a la Chogán y tenemos empresas que están ahí, ¿por qué no se presenta un proyecto de ley, señores congresistas, y se haga que su domicilio legal funcione en la provincia de Nazca? Y así no esté rebotando este canon minero desde Lima hasta la provincia de Nazca. Es necesario, señores, que este pueblo tenga un poco de auxilio y no sea mancillado por las autoridades de turno. Es necesario, señores, que nosotros los agricultores tenemos en este pueblo y acá en Nazca producimos productos. Y la papa, el frijol, la tapilla, tiene un comerciante, bajó los bancos, lo compran a 10 soles, sitio, lo venden a 50. Señores congresistas, quisiera que tomen nota y que se haga un centro de acopio para poder agarrar y que se ponga una planta procesadora de esta. Por favor, señores congresistas, yo quisiera que no se note esto. Muchas gracias.
señor gobernador, la teniente alcalde, el general y todos los presentes. Para mí es un honor representar como presidenta de la Comisión de Justicia. El tratamiento es justamente que no tenemos un hospital regional. ¿Por qué? Porque nazcan gente. Viene, se llama desde Carpelí, Atico, Chalca, viene de Yauca, viene de Loma, viene a Carita, parte de Puyo, y no tenemos. No es justo, y es tiempo que nosotros los niños debemos tener. ¿Hasta cuándo vamos a ver? Que nunca nos escuchen y no nos hagan un hospital, a pesar que hay terreno que se debe hacer. ¿Por qué no le pedimos a la empresa Chua que nos haga el hospital? Tranquilamente no se complica. Y es tiempo, señores congresistas, hacer que estas empresas nos apoyen. Y otra cosa, vengo a ser presente, que necesitamos también un museo que no tenemos. No es justo, no es justo que todas nuestras cerámicas, nuestros riquezas que tenemos, un museo, no tengamos. ¿Hasta cuándo nos maltratan a los masqueños que no se preocupan? Y es tiempo que ustedes, señores congresistas, que pertenecen al departamento de Ica, apóyennos, porque Nazca en estos momentos se siente muy triste y no es justo. Y muchos están viendo porque no hay, precisamente, para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, por la región, pero rumbo, la posta de salud, viste lo que venga ahí. Esa, alguien. Bueno, diga. Señor, en la región, señor, el que habla de San Calle, muchos en la parte de la región, que trabajo en regiones, que soy norteño, y he venido a votar por mi señor, nada. Es una de las provincias que integra contra la provincia que más aporta al tesoro público. Tenemos el hierro, tenemos el cobre, tenemos el guano de la isla, tenemos los productos de ropa y los recursos más. Sin embargo, estamos. Es necesario, señores, que se pongan. Nosotros no estamos conforme con el estado de desarrollo, porque se nos está mencionando mucho. En estos 25 años, al periodo de la mexicana, se ha dejado de gastar 1.800 millones de dólares. 1.800 millones es realmente para el país. Que viene bien la irrupción. Sin embargo, está de 1.800. Hay proyectos que siguen. Tenemos la cuestión del aeropuerto de Nazca. El aeropuerto de Nazca estaría de menos del tiempo extranjero. Sin embargo, no se ha movido dedo. Este proyecto fue presentado en la Unión Desinteresada del Gobierno Nacional del año 7. Han transcurrido un año y hasta ahora no se ha
Así que tenemos la opción del megapuerto. El megapuerto es una ansia esperanza. Este aeropuerto permitiría migrar a todos los países de la región del Perú. A los brasileños en muchas oportunidades, creo que es una parte de su producto por más. Sin embargo, ya no hay más. Yo quisiera que todos tomen conciencia, porque en estos provincias culturales no tengo la conciencia. La agricultura tampoco hay para la agricultura. Y hemos presentado propuestas para la defensa de ella. Tampoco se tiene. Nosotros tenemos 5 ríos que si bien gobiernan la carga mundial, pero son muy tormentosos cuando cargan, destruyen los ríos. Yo quisiera preguntar a ustedes sobre que eso ocupe el lugar que le corresponde, porque no es posible que han pasado, el año pasado, los 20 años del canon minero y se no se ha podido hacer la revista. Y eso es sencillo para dar oportunidad a otros colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. ¿Quién? Se supone primero es para estar y ver cuál es la más y después se ejecutará. Tenemos años trabajando. La eso ya y parte dieron la defensa de y todo para que hiciera pero sí a escaso costo de la zona.
Entonces, no es positivo, porque es pagado exactamente todo. ¿Cuánto de en dónde? Y esto sea. Entonces, creemos que nos ofendamos. Claro, algo digo para que no sea día. Eso ¿cuál es la ventaja? Vamos a que todo siempre ahora, al año, voy a gestionar gente a la que es y por ejemplo, Marco, la última a Marco, tiene. Hay todo hemos dado para presentar todo de izquierda esto de hay y muchas veces entonces no puede ahí eso no. Quedaron con en la salida para pero gracias para pero hagan todo ahorita que la pero nadie tiene gracias. Muchas gracias. Seamos breves, por favor, porque hay más personas que desean hacer. Gracias. Oye, y a los compañeros presentes, no dice nada. Mi nombre es William Guerra, soy un agricultor. ¿Cuáles son los problemas que tenemos todos los agricultores en nuestra provincia? Sobre todo, pertenezco al sector de Interpolán.
la parte alta, la cabecera de Peña. Uno de los problemas es que la dirección regional de la esquina está destinando plantas mineras a nuestra provincia. Nuestra provincia no tiene yacimiento minero. El único yacimiento minero grande es el de Marcón. Pero sin embargo, en Nazca está programado para 25 plantas de producción mineral. Nos están matando. Preocupémonos por el futuro que viene, que nos van a reemplazar a nosotros. Es la salud de ellos. Nuestra licitud está sentenciada justamente por esto, por esta contaminación de las plantas de minerales en el sector de Perón, Copara, Chauchía, Tarú, también la provincia de Nazca. Desde el año 2014 estamos peleando con una empresa procesadora de minerales. La planta denominada la empresa Bolivia SAC, no, Imperial SAC, quien ha traído instalar una planta de procesos nucleares en la cabecera de Peña, en Sol de Oro. Entonces, se recurrió a las autoridades, no tomó caso en el ni el Ministerio de Agricultura ni el, la autoridad local. Nosotros venimos peleando y suspendiendo que esta planta no se instale en la cabecera de Peña, la que afectaría nuestra agricultura, nuestra agua estructural, que ya está contaminada hace 40 años, cuando la mina salió a Puerto Nuez, esos relaves, esos relaves, hay demasiadas ventas, demasiadas torrenteras que discutían y había uso de la empresa minera que no estaba tan fácil, y todos esos relaves se a nosotros. Señores, nuestras autoridades de salud y FESA es el principal que tiene que defender el problema del consumo humano del agua. No lo están haciendo. Se les pidió el año 2015, cuando cayó el relave por todo el sector del área de Codior y Blanco. Entonces, nosotros, como agricultores, hemos recurrido a la Agencia Agraria Nacional. Quienes vamos a hacer algún apoyo, ellos no tienen presupuesto. La Agencia Agraria, como está, como pesa de parte de la oficina regional. O sea, no tenemos apoyo, no tenemos apoyo, no tenemos mejor decisión, no tenemos capacitación, no tenemos apoyo técnico para manejar nuestros productos. ¿Qué hacemos? Introducimos nuestros productos contaminados en polo de gas, en polo de haciéndole daño a la salud a todos los fernandos peruanos. ¿Y qué hacen nuestras autoridades? No hacen nada nosotros en este momento. Y el problema es esto, señores. El tiempo que nos dan para dejarnos o llorar los problemas, decirles lloramos, el problema que tenemos es corto, el problema de Nazca y del Perú es demasiado grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentísimo presidente y asado. Y si quieres pueblo de Nazca. Quien le habla es el presidente de la Nazca. Nosotros pedimos a la acción y a la acción y yo también nuestra denunció al Ministerio de Cultura mediante una acción de garantías nacionales el saneamiento de qué razón que había un de 13 de poder con el Museo de Cultura en Centro del Pueblo. Habían pasado 10 años y no. Eso a su pero no por tanto acudir a en el pago con el 2, 5, 3, 2, 7 años y con la sentencia de la sala
30, 14 años. Es decir, la sala de administración falla a favor de la el fallo siguiente. Falla la demanda pues, o la situación aquí representada por el Donato Fiscal Brizano contra la Oficina de Contratación del Ministerio de Cultura de las Personas en el de Ávila. Entonces, el 17 y concluye. Entonces, se solicita pues, el cumplimiento de sentencia al FIRO por el momento de 2% de las redes. Por lo tanto, tiene el certificado. Y ahora espera de que se tenga que construir ese. Entonces, en este ámbito, nosotros no hemos estado en el no hemos estado a lo que ¿qué resulta, señor? En la agenda que usted nos ha citado, habla de puntos muy interesantes. Y nosotros estamos inmersos. El primer es ¿qué resulta? El trabajo de la policía es el trabajo de 40 años de investigación de la doctora María Ray y 20 años de trabajo. Estamos hablando de 60 años de investigación y tuvo que acudir a Aeropuerto de la Mujer. ¿Por qué razón? Porque para la doctora había que ser a salvaguarda de la investigación de protección de las líneas. Entonces, estoy tocando un poco de la gente. Sobre este punto, el plan maestro entregado por el Consejo de crear el plan de gestión. En consecuencia, señor, estamos hablando que hay 73 millones de las 99 proyectos de investigación. ¿A razón de qué? De que hay una reducción. Hay una reducción, la 0 de cultura, entonces apruebe el plan de gestión denominado tema de gestión del patrimonio cultural de la se le encarga a la dirección de la cultura del señor conocido su trabajo de fiscalización. Solicite usted a la dirección de cultura de los 29 proyectos con financiamiento. De la cuántos proyectos. ¿Por qué? Porque aquí el informe consultivo del que nos dice en la competencia de la institución de la opción consultiva dice pruebe tanto determinado patrimonio en el para financiar programas, proyectos de construcción, para que usted diga todo de nada, para la situación de ustedes. En el tema de la yo creo que sería redundante. Tenemos el plan de gestión. El plan de gestión aparte no. ¿Por qué los NAS no destruyeron el patrimonio? Porque ellos vieron construyendo, edificando lo que ahora son los nuestros. ¿Pero por qué se están construyendo? Porque los que ahora
Y lo más grave es ese desconocimiento en el plan de gestión habla justamente del trabajo de no solamente el sector rural, el sector rural, de la población. El problema del sin hacer cerca de la modificación de la ley. ¿Qué resulta? Ya pasa. Un minuto, por favor. Sobre este punto, nosotros queremos hablar de qué razón, porque la ley de derechos humanos, y bien es cierto, porque se hizo una consultoría que ya estaba hecho antes. En consecuencia, resulta que para nosotros lo que la ley de aquí, que tiene todas las empresas que hay, no te a la fecha significa que dejan el derecho. ¿Por qué razón? Segundo, todo lo que está captando está llevando al IVA. Nada, no hay para que segundo, señor Pong, quiero explicar a usted de que usted está planteando la reforma de esto y vale decir que esto va a ser la final, que va a participar Quinta, Quinta, Palpa y Quinta. ¿Sí? También está pidiendo que el modelo turístico del grupo también lo maneje todo el turismo y no porque, señora, y todo el dinero lo maneja tú, que es el porqué de servicios turísticos. Y solamente al Ministerio de Cultura le da, pues, le da gas, pero todo está pues valor. Yo no creo que le cambie. Madrid, invitar a y formar en acá el positivo que es el servicio de NACA, para que ellos de inversión, de conservación, de preservación, todos los fondos lleguen aquí a NACA y que NACA tenga el derecho de poder hacer estos movimientos. Yo no tengo este factor. Y la ley que dice que tiene que si usted no pone valor, no puede hacer el proyecto. Y si usted no tiene poder, no puede hacer el proyecto. Y si usted no tiene esto, usted no puede hacer el proyecto. Entonces, eso es. Muy bien, cierto. Muchas gracias. Vamos a dar la visita al doctor Rodrigo Pot. Él es el representante de la empresa. Doctor Rotulado por quien justamente hace un minuto de participación para que pueda usted escuchar la relación en el Instituto de Medicina. Bueno, quien del centro por más de 30 años y también trabajar en la congresista antes de todo mis alumnos a los en la a representantes de la nación a nuestros dos grupos quería hacerle un alcance de que
nacional. Estoy viendo una. Antes de llegar a es mi pedido en este motivo de presencia es, ya que en este momento, que no sea la primera y única vez que estás en pie, hay muchas gracias por hermanos, vecinos, pequeños. El mundo, un hospital, dos, tanto para mí, tanto para el club. En su despacho de cinco años, ya consta un memorando de más de 3.000 firmas, quien lo dice quien crea en plena pues también señor en orden Chechor es el pedido de más feliz en el en ese se la comisión de la mujer del comando ante las agentes comunitarias venimos trabajando en diferentes proyectos. Es más, pedir que señor a las agentes que nos inviten programas sociales, por favor, es más, a los que nos integren, nosotros sería vivir el beneficio de esta persona entre hay enfermeras técnicas, hay profesionales en psicología, estamos trabajando arduamente de la casa por casa, toca puerta, casa por casa, con los temas dengue y anemia. Vamos a erradicar lo que es el dengue y la anemia con de lo que es mi sí. Entonces, sería bueno que también nuestras autoridades provinciales. Yo les quiero recordar que es más, nace ya y cuente agua para todos. Ahora, dejo que los alcaldes de Nicaragua me salgan. ¿En qué estado está llegando el líquido de agua? Y te contaría. También, un puente peatonal, un puente subterráneo para que cruce hacia la Panamericana y nuestro centro de Pesadero. Hay centro educativo, instituciones públicas. Por favor. Gracias. A ver, ¿escuchamos? Creo que por eso tienen entonces muchas gracias. Mi nombre es Francisco Zulca, presidente de la Frente Señor Congresista, muy buenos días, funcionarios, todos, amigos. Si bien es cierto, les agradezco, ¿no? Les agradezco al equipo que nos están pintando, pero la de que tiene cierto la semana de repente dio alcanza porque tiene que escuchar a uno, pero es la única oportunidad que nosotros tenemos para acceder nuestro poder. En este caso, NASC se ha caracterizado, y ustedes se han dado de que acá mientras los presidentes han atendido, nunca se les ha con bien recibido, no con cosas que a veces los marcaron. En base a eso, nosotros tenemos el estado del sistema. Señor congresista, Guamán,
Elías. Ya lo ha dicho el resto. Nazca tiene cuatro problemas fundamentales, o hasta cinco, como es el agua, el hospital, tanto en salud como en salud, el tema de agricultura y el tema de medio ambiente. Ya lo dijeron los que me han antecedido. Pues yo quiero dedicarme solamente a usted y quiero que me den un pequeño al Ministerio de Cultura. Señor congresista, el año 2019, el 2 de julio, el Ministerio de Cultura envió una brigada para que haga un partido de trabajo de diagnóstico para ver cuántos humanos había en la provincia de Naja. En ese partido para ver su tema de población y entre comillas para la población que hasta ahora ahí se diagnosticó 27 asentamientos humanos en Vistalegre y 14 asentamientos humanos en para que sean disputados. Entonces, hay un informe que tenemos de 2019. Pasado 4 años y hasta ahora no tenemos. En tema de educación, señores de los asentamientos humanos, los 14 en Vistalegre, los 14 en Nazca, en Nazca se ha titulado solamente Buenavista. Y en Vistalegre se ha titulado de esos 20, solamente el hospital Martín. Luego, más anteriores todavía, Tachuelo. El resto no están titulados. ¿Por qué? Por el tema de historia y cultura. Para nosotros, una camisa de fuerza, alguien dijo que era una bendición o una maldición. Porque es el Ministerio de Cultura, a través de los años de que se hizo la poligonal, para Nazca significa una camisa de fuerza y un retraso para que se pueda dedicar hacia el futuro una ciudad moderna, como que recibe turistas de todo el mundo. Entonces, en el tema, por ejemplo, del agua, tenemos el mismo problema con. Hay un pozo en Taruga que se ha paralizado hasta el momento, a pesar de que los 27 asentamientos de Vistalegre necesitan agua. Se paralizó hasta el momento, ¿no? De cultura, estaba una cosa. Señores, no tenemos cuándo acabar. No tenemos cuándo acabar. Han pasado 4, 5 años y el pozo de agua de Taruga, que tiene más de 35 litros por segundo, estamos utilizando los actores porque se lo negó la población para el consumo humano. Entonces, el tema de cultura es tremendo. Por ejemplo, en el tema de servicio básico, mire cómo se contradice cultura. En el 18 de noviembre del año 2022, con oficio 2309-2022, Dirección Desconcentrada de Cultura ICA, le dice al señor Armando Guillermo Cabo, que es alcalde de Vistalegre en ese año. En referencia al oficio 356-2022, donde el alcalde le solicita que le dé un informe técnico para dar certificado de protección, así asentamiento en el sitio de Vistalegre. Y en este informe, Cultura le dice que por lo expuesto, la sección de precedentes concluye que a la fecha en cuarto ocupa la sección el nuevo Vistalegre, incluye los sectores de Camanqué, Mundo de Berlín, Emperador, Loma, que existen evidencias arqueológicas. Por lo expuesto, en mérito de la consulta formulada, esta dirección considera viable representada por otorgar constancia y posición a las acciones ya mencionadas. Le decía, por favor, al Frente de Defensa, solamente estoy hablando yo por el distrito de Vistalegre. Son más de 20.000 pobladores y yo quisiera que me dé un momentito, no voy a hablar de más. Pero ahora en otro informe, en este último informe de este año, la misma dirección, pero ahora con nuevos
encargado está denegado. Y el asentamiento del Pino, que forma parte de la situación, no puede darle certificado. En el asentamiento humano de Calón, la municipalidad de Vistalegre le pide opinión técnica a Cultura. En este asentamiento humano ya hay agua y hay centro educativo. El Estado ya intervino en el respecto al tema de certificación. Dice, y acá está, en otros informes no mencionaba esto, pero acá sí quiero decir. Acá, ¿quién es el responsable aquí más? El señor, el licenciado Ivón Isla Cuadrado. Y acá sí dice, tengo el agrado y saludar lo importante que informar que el informe elaborado por el licenciado Johnny Isla Cuadrado, responsable del sistema de gestión de Palpinaca, se ha aprobado conjuntamente con el abogado Jesús Peña Uceda, asesor legal del Estado Plan de Gestión, sobre el cual se indica lo siguiente, que de acuerdo a lo que siempre pone en la poligonal que de acuerdo a la ley, que concluye en tal el doctor Jesús Peña quiere que no está solicitado por la municipalidad. O sea, no pueden poner su proyecto de legislación definitiva al señor. Nosotros venimos pidiendo tiempo. Hace tiempo. Mira, pareciera que no importa lo que los pueblos reclaman respecto, no importando la el tema del representante del Ministerio de Cultura en la provincia. Tiene más de 14 años, al igual que el señor asesor legal, y todos los informes de 14 años salen en contra y negativos a favor de la situación para el tema del agua y para consumo de agua. Y nos niegan. Dice la Constitución que la persona debe tener derecho a casa propia. Nosotros estamos viviendo y nos lo niega. Entonces, señores, lo vamos a esperar. Asistas, las autoridades. Gracias, señora. Se van a dejar. Un favorcito, pues. Un favor. Señores, si nosotros no nos hacemos respetar, entonces cualquier funcionario puede estar el tiempo que ellos quieran, quiero así lo decir. Pero los funcionarios están con dinero del presupuesto del Estado que nosotros lo conformamos. Señora, muchas gracias. Bueno, un favor. Bueno, señor, lamentablemente, hace bastante tiempo, y no podemos. Gracias. Tenemos una audiencia. Todas las solicitudes para poder ser fondo, poderlas ver. Por favor, bien complicado. Yo entiendo. Hablo un minuto cada uno hasta la señora Negra. Solo hasta la señora Negra. Después, señor, por escrito. Todas las personas están atendidas con los sobre sentido. Por escrito, por favor. Entienda por qué pasa que piensa. Mi presidente en este evento es por la situación que afectan a mi sector. Un saludo de vivienda para los representantes de bien, pues, hay cosas que plantear, pero lo más necesario, yo pertenezco a la gestión que queda real. Yo quisiera que las autoridades locales, porque para llegar, yo es la autoridad que está al último de la ciudad, pero no debe estar con facilidad los carros,
porque la antes de la oportunidad que se han hablado, pero necesitamos más arreglo, necesitamos de educación. Los niños tratar, tienen que caminar en esa ciudad. Hay cosas muy peligrosas. Hace poco a una anciana se le viola. Y entonces, como le digo, el tiempo es corto. Hay mucha preocupación de parte de mi persona, presidenta de esta ciudad, porque expresó las inquietudes de todos y las personas que oran. Muchas gracias. Gracias. Un minuto. Muy buenos días, señores congresistas, autoridades. Mi pedido es, yo soy del Ayuntamiento del Distrito de Vista. Mi pedido es, y mi molestia es que cómo es posible que hayan hablado sobre asentamiento humano, vamos a decir del otro, y lo hablo con mi mente. Yo quisiera que tomen cuenta en este momento, por esa causa nosotros no podemos entrar. Estamos en precarias, como se dice, ya viene la lluvia, viene un desastre. Por favor, señora autoridad, le pido mi petición. Acá le voy a dejar los documentos con hechos y no palabras. Muy bien, señor. Con el doctor Ibarra, por un documento. Doctor Miguel Ibar. Buen día, las autoridades. Gracias, señor presidente regional, pueblo en general. Señor presidente, de acuerdo a la ley 28749, es la ley de educación que todos los ciudadanos de nuestra provincia de Nazca, inscritos todos, aportamos por este precio. ¿Pero qué pasa con esta empresa, señor Cresista? Tenemos que ponernos de rodillas, suplicar a la educación rural. Es lo cual debe de volver a ejecutar estos proyectos. Usted, señor congresista, y solo porque fiscalice, ayude, señor congresista, y usted, señor presidente regional, tenemos que ver la problemática de Nazca. A 10 minutos, no porque Eddie por lo menos vive acá, a 10 minutos de Aja, Alto La Tiza, habemos muchas familias rurales, que no vivimos dignamente en poder tener un poco un alumbrado. Vienen, nos prometen desde el 2018, estoy atrás de los alcaldes, atrás de la Electroduna, me diga. Y ahora sí me he leído bien la ley, que ustedes como presidente regional tienen que exigir a que se cumpla esa ley, a que nos electrifiquen a los sectores rurales. No es posible que pase. Muchas gracias. Un minuto, por favor. Congresista. En primer lugar, agradezco a la bueno, participación para y también técnica es una técnica que precisa que se va la inicia en la uno, se toma tiempo a al daño y al trastorno histórico del como es el caso de la rey este fundado al concentrar el documento de la despoja
llamado un área de 1800 cuadrados para poder hacer un pequeño de la doctora Maite, la cual creo carácter privado. La misma que en su casa también tiene una sentencia de la parte de inventario o de los bienes que presentan el Estado de ser devuelto a cuando tiene que entrar el año de los inventarios. El caso respecto al Museo Privado se posiciona Antonín, es de propiedad del arquitecto italiano de piezas lógicas que son producto de la innovación y que en su museo privado lo que que es de nuestra que y seis distintas razones fiscales convinces. Bueno, el señor Giuseppe yo apoderarse de un pueblo de la cultura suficiente que de promedio es casi 4.000 cuadrados de bienes nacionales para que pase ahora bueno, felizmente Estado y familia de es contra del progresista proyecto de esta que también va a beneficiar a estas acciones psicológicas. Hay que tener cuidado en beneficiar parte de esto sabiendo y de se va a ir un mes adelante. Última participación, por favor, última participación, un minuto. Queridas autoridades, ¿cómo están? Muy buenos días de todo, ¿no? Doctor Hans Panta, representante de COPI, consejera Abel, gobernador del Estado, congresista de Díaz, Carlos de la Parte, vicealcalde, presidente general, congresista Guamán, gerente, ¿no? Todos, por favor, y ante todo, buenos días. Nuestra provincia de Nazca tiene muchas problemáticas. El día de hoy, escuchar como autoridades, como servidores, estamos llamados siempre en temas de esto, en temas de turismo. Como autoridad, mi nombre es Michelle Rodríguez, regidor de pero el día de hoy tengo un correo más, un correo más, como un sueño más que viene de una política muy importante. Y en esta política se están llevando de nuestro pueblo, que son el tema. El tema de la entrada, tenemos a NASA, tenemos la entrada de trabajo, tenemos más de 10 personas. El pueblo, los vecinos de Cueva nos piden, nosotros como autoridad, poder traer la que van a ver reductores de los. Ahora también tenemos la entrada de Cancún, aeropuerto, por hoy, como un vecino más de esta autoridad. Despedido a lo muy importante. Hemos usado la información correspondiente. Se les pide, no podemos aguantar una vida más. Ahora, y es algo el tema de con interoceano. Ahí hemos pedido como provincia que haya un rompimiento para poder ya más aparte parte de la entrada, muchos autoridades cansados, técnicos cansados, les pido por favor que tengan bien este pedido, les voy a dejar la presentación, muchas bendiciones, gracias. Muchas gracias a usted por respetar el tiempo.
Buenas tardes a todos. Todas las autoridades. Como han estado pero yo voy a dar dos porque habla de la sociedad pero nuestro derecho es pedir a las autoridades que hagan su trabajo y una de ellas en NAFTA en los años 20 tenía como segunda el segundo punto de vista éramos los segundos después y ahora noveno o décimo segundo lugar del Perú. ¿Qué pasa? Hace unos días en la está comentado cierre del aeródromo. Y una administración anterior de FAS, de algunos alcaldes, han dejado en estos momentos el aeródromo en condiciones en la cual la actual autoridad de la provincia y el distrito tienen ahorita un gran problema. ¿Y cuál es ese problema? Hay muchos. Pero uno de los más preocupantes es la pista de aterrizaje. Hemos visto en forma personal diferentes asociaciones que hemos ido a visitar que está como piel de culebra o serpiente. Eso amerita que puede haber diferentes. Y lo que espero, como usted sabe, señor Díaz, tenemos un aeropuerto que gracias a los empresarios grandes nos están llevando el espacio aéreo, los prevuelos, pues queremos que ser un punto principal. La casa se respeta. Los vuelos deben ser primero para Nazca y después para Ica y para Pisco. Es lo principal que vamos a pillar. Otro es el punto que vino en el 2013, de 10 años, a hacer una audiencia en Cahuachi a decir la protección del patrimonio cultural en Nazca. Usted ha venido de Ica para Nazca, ya ha pasado en la Pentagana y usted ha de poder ver la basura infernal que está en el las pampas de Nazca. Yo le pido que nos escuche y protejamos las líneas de Nazca y creo que es trabajo de los congresistas, del gobernador, de los alcaldes y todos los entes que están para poder subir al pueblo. Gracias. Muchas gracias. Señor Espíritu. Buenas tardes. Porque hay de la ¿quién habla? La promoción y realmente eso, hay mucho es un hospital de categoría 15 metros mínimo un yo escuché agua todo el ya está. Pero alguien se ha preocupado tocar el tema de la respuesta de Caballo Papa, nadie tampoco lo ha preocupado. Es el tema de la capitalista 70 metros cúbicos de agua que va a solucionar el problema de la potable, la agricultura y Nazca. Todo, pero alguien se ha preocupado, alguien. Nadie. ¿Por qué? Porque realmente quiere que Nazca. Nazca quiere verlo siempre abajo. Porque hasta el aeropuerto. Simplemente no soy doctor, pero soy y tengo y veo la realidad de mi pueblo. Porque aquí mi padre está con mi familia y está la familia de todos ustedes. Pero alguien ha una confusión para que este proyecto es de la represa de Caballo Pampia, en realidad, nadie. Pero yo lo comprendo, gobernador, ponme una copa. Es el proyecto más probable que tiene la UNED. Gracias. Gracias, señor. Cerramos entonces el presidente. Vamos a hacer la de Luis Elías Navarro. Muchas gracias. Gracias por Dios. Gracias a todos. Nos salimos. Pero nada.
Por eso es que perdón. Me gusta. No es posible. Yo le he pedido. Le he pedido a esa. El ministro de Trabajo. Telefónico. Porque el Ministerio de Trabajo es el supervisor al cual responde el salud. ¿Okay? El salud. Por lo tanto, estos 7.000 personas con 7.000 lugares de salud hacia arriba y tenemos. Sí, y sentir. Perdón, ahorita. Entonces yo quisiera intervenir los dos sectores. Vamos a escuchar entonces al doctor Almeida, que es el gerente de salud. Es necesario que por favor pueda informar a la población sobre la. Buenas tardes. Cuanto a los identificadores también de área bien seguro hace nada, ¿no? Entonces hemos tomado esta área. Las partes de la mejorar, traer la especialista a la farmacia. Esa acción está haciendo que así como también está combinado la adquisición o la que había que no había que uno. Está gestionando. Estos son objetivos no a largo plazo, sino a largo plazo para después de la atención humanizada que tenemos que dar atención a pacientes. Hemos realizado dos visitas a centros de manera inoportuna. Mañana, el director para identificar las necesidades. La brecha de la red de asistencia es muy grande. Tenemos una brecha de 1.440 recursos humanos, pero a pesar de eso, estamos haciendo estrategias para poder la cantidad de especialidades, así como también estamos estableciendo estrategias en estudios para expandir el horario de atención con obstetricia y la posibilidad de tener estrategias. Para ver, pero nosotros tenemos la red que son 80, los cuales los ingenieros que están haciendo estudios técnicos para poder para que pueda la parte y también hablar o establecer consultorios de especialidad de la atención de la red, pero
con apoyo de la que es la para poder terminar el paciente que todo esto estamos por comunicar, estamos trabajando, estamos optimizando para poder casos. Eso es todo. Más puertas están abiertas para poder dialogar, para poder solucionar como cualquier autoridad. Ella se conoce su propiedad, lo ha sentido bien. Pero no es el otro. Y tiene unos proyectos que tiene. Esos son. Ya. Y eso. Fernando, menciones, es el todo. Dos puntos. Hay que dos. Estamos trabajando. Es necesario hacer la presentación de un objetivo a largo. Dentro de los objetivos, tratar construir policlínicas. Muy aparte, necesitaría que se meta para poder construir un hospital mayor. Que se mira diría pues ya hemos hecho técnico y 8 ahí se luego podría dentro de sus facultades del gobierno para estar 20.000 metros más. Para trabajar en ojo, por ejemplo, el terreno no hay problema. Guarda. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. No tiene ¿cuadro? Estamos. Doctor, se está trabajando nosotros trabajando para incluir la construcción de terreno para poder visitar el proyecto de mayor importancia, proyecto. Hay planos y posibilidades para construir ahí. Doctor, está incluyendo el técnico. Para mí, y es recursos humanos. Lo quise. Solamente. Es cierto, revelan el centro nacional también es. O sea, que la es que se otra
quiero. Incluso están aprendiendo a dar un están cambiando el que quiere volver a esa no podría para yo creo que nos hace más todo porque en este trabajo, incluso y a mí tampoco me está bien. Bien. Es fundamental diferente salud tiene que dado. Planificar significa pensar antes de hacer algo. Tiene que organizar, determinar, luego, en qué tiempo tendré el presupuesto pertinente. Y si a esto tengamos, tiene que respetar la equidad. La equidad no significa no darla. Y otro aspecto fundamental. De todo alcalde nadie. Es cierto es texto pero también es cierto que el alcalde pues propio el problema es terminar y de Erika se ve otro sistema. También sabemos que es este, cierto. No se trata. Vale. ¿Tanto tienes? Yo creo que sí. Gracias. Tal vez ser yo adelante, señor. Sí, gracias, congresista. Doctor Almeida, tuvo 4 años por trayectoria. Sé que usted le ha puesto. Tiene recién 3 meses, pero hay que. Como dijo el compañero, para el fin, y vamos a trabajar todos para el reto. Vamos a conseguir la semana. Debemos más de más claro las. Yo sí lo. Doctor Almeida. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación. Ha estado presente con es el. Poder Santiago Almeida, gente de salud, ahora expresar la situación actual local. Bueno, para finalizar, doctor, les hago. Por ejemplo, al que ya. Entonces, en la economía, antes de Europa, tienen 2 estados en el trabajo. El ministro de Cultura, el ministro de Salud, para esta. En cuanto tengo que dar y se haga. Luego ya
se prepara el expediente. En noviembre se hace un poco más. En noviembre. La guerra. Capacidad. Un instituto instituto en la tuve la suerte por favor te agradezco no dejé creo gracias. Importante el trabajo que desarrolla el congresista Raúl Guamán Coronado de impulsar la construcción del Instituto Regional de Enfermedades de Ica. Por ya máximo media hora acá. Le ruego que ayuden. Sí, congresista. Vamos a escuchar al doctor Alberto Martorell para poder hacer las preguntas de la política. Muchas gracias. La práctica gran nuestro punto de vista ha sido acompañado. Nosotros será a través de los anteriores que hizo ahora. Y la ley es una la ley asesorar y lamentar el trámite y oportunidad pero además de nuevo todo y la y así se ha trabajado atestar al actual y de otras tratamientos humanos de obra de agua de obra de agua se han ocupado se presentó las dunas por un importante que el sitio ha debido pero como dos por el plan de año propuse queremos hacer para y también está siendo complicado pero debido a la proyección de los no nos responde lo he indicado a todos los alcaldes los acompañamos en eso, pero sí que nos atacan presos si es que reúnen entonces hay muchos de esta información que trabaja justamente pero la respuesta del polígono es ordenar por eso hay de firmar un video con esta alguien mencionó a la fotográfica que se llama Tipa de la FAP el conocimiento que puede permitir detallado y afirmar la libra de todo el video ¿no? Nos va a ayudar pero hay el documento que era una institución que se terminó y 22 se entregó la pandemia. Algunas cosas, pero gran parte está vigente. Cuando se entregó acá, porque mientras está y sabe usted que no podemos nosotros tomar una decisión en tema. Lo que queremos es que salga
juez y la forma de sentir el cliente se han dado posibilidades, inclusive en temas penales, para agilizar el proceso y se han agilizado el proceso y se ha actuado de manera positiva. Un ejemplo de manera positiva es que estamos trabajando con el alcalde de Tamano en viajar el proyecto de túnel que encontramos razonable y que en paredones sobre todo eso. Señor Congreso, el proyecto es proyecto de centro en vez de una traba, es un motivo. Ese es. Muy bien, muchas gracias, doctor Alberto Martorell, en representación de la ministra de Cultura, presente en esta audiencia. Vamos a escuchar a continuación a la nacional de COFOP. Ingeniera Rosalía Flores Sumay, puntual ingeniera. La solución. Eso es lo que. Bueno, pero gracias. De nada. Hacen. Y las. Más no eso ya está. Ya está. Ya está. Y por en mi hay de la ley de ya. Yo es el alcalde, el tema, el dar. Yo estoy trabajando con el área de Castro, tenemos un proyecto, una abogada, todo, también también ahora el ya no va a estar coordinada la asociación la asociación aquí hay nada que quiere genera cuánto ahí es un cerro él dice que la ley ya le va a ver la ley en realidad la zona que indica hay bastante no quiero que no entre seis solamente la muchísimas gracias. Bien, gracias, ingeniero. Ella es la jefa zonal del COFOPRI respondiendo a las demandas de la. Vamos a ceder el uso de la palabra al director del hospital de Nazca, Ricardo Carola, que es el doctor Hans Panta. Un minuto, por favor. Bueno, queridos congresistas, doctor Elías, doctor Juan, doctor Gustavo, nuestro gobernador regional, autoridades, tengan ustedes muy buenas tardes. Así de rápido, los avances se vienen dando para el sector de salud. Sabemos que el 92% de la población son asegurados justicia. Entonces, lo que recaudamos realmente en el MINSA es poco lo que podemos hacer. Ya se vienen haciendo las gestiones a la autoridad local, el alcalde provincial de Nazca, solicitando el terreno. Nos dijeron que nos iban a dar ahora en septiembre, esperemos que sí en octubre, y ahí están los regidores que van a corroborar esta información para que nos den el terreno para nosotros elevarlo pues a salud y que las autoridades pertinentes, como nuestro gobernador regional, con apoyo de los congresistas, puede pasar pues para que sea el nuevo hospital, pero este es a un largo plazo, 4 o 5 años, porque sabemos que el expediente pues dura pues 6 meses, 8 meses, 1 año. Asimismo, también el terreno de Marcona que ya tenemos. La próxima semana, Dios mediante, nos entregan para la salud y de ahí tenemos, vamos a tener el apoyo de la empresa privada. Así venimos avanzando. Yo quiero hacer un pedido ya para cortar. Quiero hacerle un pedido, señor gobernador. Nosotros para recategorizar esto a corto plazo, que sea ya el próximo año, necesitamos la ampliación que ya está dirigida a la Diresa y también al gobierno regional, la ampliación de nuestro hospital
y la asignación de 3 millones de soles para la contratación de especialistas. Ese es mi pedido que le quiero hacer delante y el compromiso pues con la salud acá con mis vecinos. Muchas gracias. Gracias, doctor Hansman. Vamos a escuchar a continuación al gobernador regional ya para cerrar este evento. Gracias, congresista. Gracias, general. Hans, ya tú sabes que estamos caminando con eso y va a los 3 millones para poder recapitalizar ese A22. Bueno, eso va, no hay problema. Después quería decirle al amigo Espinosa que caballo, estamos trabajando también en caballo. Ya está en el espectáculo y vamos a tratar el expediente, a ver el costo y trabajar porque ese es el proyecto que va a irrigar. Vamos trabajando en eso también, amigo Espinosa, a pesar que estamos preparando. Quiero decirle también al otro amigo que nos habló en ingenio, ahí está nuestro alcalde, yo quisiera que en un minuto, Genaro, que vea nosotros aquí declaramos situación, sino que hubiera pasado todos los estados, el último, si no hubiera pasado lo que es ingenio con el trabajo que tiene que ver. O sea, si a pesar de nuestro conflicto, ayudar, clima todavía, para la defensa de y nos devuelve. Quisiera que le. Bueno, quiero saludar cada uno de ustedes. Primero, gracias con el cariño que tengo y respeto. Me conoce, no quiero mencionar nombres por el tiempo. Es cierto, reconozco el que ha sido el 15 de marzo, un desastre enorme que más de 80 años nunca he visto en la historia. Converso con personas adultas, nunca he visto la velocidad del agua. Pero gracias también, yo te agradezco, doctor Roque Hurtado, a mi tío Roque, por decirlo así, con el cariño que tengo. Desde el primer día de febrero, las maquinarias ahí han estado. Lamentablemente, ¿quién puede con el agua? Nadie. Nadie puede controlar el agua, una cantidad de agua. Y, pues, yo digo desde aquí, hemos trabajado con la máquina, pero no hemos podido vencer al agua y el agua. El distrito y en la cual está dañado el centro de salud, el colegio, instituciones y bien. Y tío, quiero decirte con el cariño que tengo que también hay un tema que ya nuestro hermano distrito de Otoco se ha hecho un convenio para una represa del Petac, Tambo, Cachocha. Yo quiero que esa represa, a pesar de varios puntos y varios años que se viene haciendo, hemos hecho el convenio con nuestra autoridad de Otoca, nuestro alcalde Guillermo, para que de una vez todo sea el proyecto. Yo quiero que en esa parte, le pido de ti, tío, hay que ponerle punche, creo que a pesar de todas las críticas que haya, bueno, para eso no hay que estar juntos, ¿no? Y creo que de aquí hay que ponernos la camiseta a todos. Y también acerca de del Centro de Salud del Ingenio, sabemos que está con bienes nacionales, entonces queremos que de una vez nos ayude a pasar a esta salud. Pido por favor que nos apoyen en ese cambio de vida y estando en salud, podemos nosotros como municipalidad también hacer un convenio para poder hacer la construcción o también, como no, tocando las puertas de las empresas privadas. O también con el gobernador regional. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Palabra final, congresista de la República Felicitación, para poder presentar esta audiencia. La teniente alcaldesa. Adelante. Sí, agradezco a nuestro gobernador. Tal vez vamos a dar el tiempo a la realidad. Muy pero sobre todo desde la gran sobre el alcalde Jorge Bravo, de señor congresista, a congresistas, es que se trabaje en el ambiente. Necesitamos que no sea
que los proyectos que se necesitan para sean de una materializada por detención. Lo dijo de Copopi, estamos trabajando para tratar toda desde el hermano de Mopoca, Chanchito, Ingenio, Nasa y Montalegre. Y es importante este trabajo desde el gobierno central, desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, pedirle de que nuestra tiene hoy una mesa de trabajo para poder dar la conclusión final y a favor de nuestra población con el tema de la pandemia. Asimismo, necesitamos, estimado gobernador regional, que se trabaje en el proceso de ecológico, porque necesitamos que las actividades de la administración sean superadas. No podemos permitir que el sector de la energía le dé la vuelta al presupuesto de nuestro Estado. Asimismo, queremos explicar a todos ustedes que venimos desarrollando trabajo con respecto a la defensa ribereña con proyectos propios y desde un convenio que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda y Construcción. Queremos, estimado gobernador, porque de verdad las oportunidades deben pedir el proyecto de las 14 leyes. No podemos seguir perdiendo nuestra zona, de nuestra provincia que ha implicado. Yo sé del compromiso de su pueblo y sabe que va a dar a un puerto. Asimismo, queremos pedirle a usted, gobernador, impulsar el gran proyecto de la petroquímica para Marcón, un proyecto económico que necesita ser impulsado de las autoridades de manera reforzada para poder tener ese gran cambio, esa gran que necesita Marcón, un distrito que tiene tanto poder, que es tan lejano un distrito que hoy punto de controversia a favor de la delimitación territorial. Quiero pedirle que se dé hoy una mesa de trabajo a favor de brindar oportunidad laboral a todos los jóvenes de nuestra provincia. Tenemos empresas como Marco Obrechón, Chausin y la CEOL, y no puede ser posible, estimados autoridades, que las oportunidades laborales jóvenes vayan, que vean aquellos decretos supremos 040, que indican que las oportunidades laborales deben ser una secuencia directa. Tenemos que realizar esta mesa de trabajo, tenemos todos los y les digamos a las tres que necesitamos hacer este trabajo lado, a favor de nuestros jóvenes. No podemos permitir que nuestros jóvenes estén en la drogadicción. No podemos permitir que nuestros jóvenes estén en las empresas limosneando un puesto de trabajo. Con todo respeto, gobernador, hay muchas cosas por hacer y hay un trabajo en la ciudad de la donde nosotros hoy tenemos espacio y estas oportunidades para hacer este trabajo articulado donde el 28 de este mes se celebra el Día de la Lucha contra la Trata de la Mujer y los Niños. Es por ello que dejo esta oportunidad de Dios y señor alcalde para poder explicar el trabajo lo que debemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo al alcalde de la provincia de Nazca, Milagro Salazar Vega. Palabras del congresista Raúl Guamán. Gracias. Deje. ¿Ves? Ahora, papá. En realidad, verdadero. Sí. Veo
una vez más. Que si las del dueño eran arquitectos y una sostenible, y es debieron aplicar la economía, rehusar sí, ciclo de vida, y esto va la casa sale de se va a ir un en aquí en enorme el turismo es parte de la economía, el permiso cuando se acaba yo recomiendo hermanos nacidos el grande creo de inmigrar y vas a ejercer dicho esto quisiera amigo en todo el futuro a tener intentar puesto la cuestión de antes de ello estoy la podés dar y nos deje el ojalá sueño ya instituto regional que no empiezo creo que muchas gracias. Bien, congresista. Muchísimas gracias. De los aplausos para el congresista Raúl Coronado. Hay un tema que también es vital, que es importante para toda la inseguridad ciudadana. Queremos de qué manera estaría Aldo. Bueno, la inseguridad ciudadana, obviamente, ya que por lo tanto, ¿cuál es el beneficio? Como es de conocimiento, dos distritos. Nosotros, dentro de esas, llevan a ver una de victimización. En excepción de seguridad, también hemos bajado 4 según el país. Entonces, es mucho más posible el trabajo que tenemos, que todas las personas, todos lo saben, nuestro comandante general dijo ver el 50% de toda la ciudad ya está. No está en función. Entonces estaban trabajando en Lima, en provincia, en esta región, yo me atrevo a decir que está en el 80%. Ya, ¿cómo trabajamos? Ese 20% tratando de darle la mayor cobertura posible para poder tener un patrullaje adecuado y que pueda ayudar a las ciudades, debe de ser. El trabajo de la institución criminal tiene que ver con los especialistas, grandes pesquisas que nosotros tenemos. Tal es así que hemos dado cuenta que cada vez que hay un atentado a la vida de cualquier persona, este tema que hizo mención nuestro man, rápidamente se ha creado 3 personas que están hoy investigadas y ya están en la comisión preventiva. Las 3 son las mejores. Todavía nos falta seguir haciendo. Tenemos grandes decisiones. Nazca también tenemos una camioneta. No,
acción de uso, ya se ha paralizado, se ha dado cuenta, se ha paralizado por no tener movimiento y otra cosa más que se ha dado cuenta, la provincia lo vea rápidamente porque necesitamos nosotros todo el, de todo lo que podamos tener para poder trabajar en temas de seguridad ciudadana. Evento viendo siempre muchas actividades. Pero tenemos que tener el grupo con la estrategia. Y uno es la investigación criminal que está dando ahora ya un próximamente va a estar ya instalado el local adecuado de esta semana y en la parte de control el trabajo de corresponsabilidad de todas las personas que están trabajando junto con nosotros del año pasado trabajo nosotros es sensibilización y el trabajo de todos los operadores de justicia, porque acá todos tenemos parte dentro de los clases, no es exclusivo de la Policía Nacional, es la principal, puesto que sí, pero todos tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros ya hemos dado cuenta que de enero a la fecha hemos dado a más de 50 personas, y hemos puesto más de 150 bandas organizadas, que también hemos puesto en buen recaudo. Y de eso tiene que ser muy escrupulosa dentro de lo que es la averiguación después de otra parte. Ese es nuestro trabajo. Y entonces tenemos todo un trabajo que ya lo tenemos y que lo tenemos para terminar. Nosotros tenemos 105 efectivos oficiales que están terminando su preparación y después van a salir. Entonces, tengo que preguntar cada una para que podamos tener mayor gente. El año pasado nos hemos puesto a disposición con la escuela de de acá de Ica, 162, de los cuales he podido hacer trabajo dentro de toda la problemática que ha habido siempre pasado y entero, y eso pudo hacer de que tengamos cualquier problema dentro de la ciudad de casa, dos puertos y luego una acción vandalismo de las ciudades. Tengo que dar cuenta que eso no estamos, pero tuvimos que poner a 90, 65 efectivos, tuvimos que tener a 20 efectivos en la ciudad de Lima para poder realizar. Ahora van a ser 285. Hay uno, todavía está en preparación, de los cuales todo debe reforzar la seguridad ciudadana y la protección. Y eso tiene que ser conocido que nosotros con otro directamente pero entiendo todos hechos de importancia tenemos que fortalecer aún día y en ese cada país tenga que adecuar sus comisarías para que pueda recibir personal. Entiéndase que hay muchos Vista Alegre, la comisaría de Vista Alegre, que ya no tiene para dónde trabajar, ya no tiene espacio, ya no tiene, si yo le pongo más, no van a tener dónde estar, están todos del cementerio. A veces el prom
pero está al costado, no tenemos lugar. Entonces, en ese sentido, yo les pido a todas las autoridades que vayan cuantos, que vayan enviando a su policía para que puedan seguir los objetivos que tengamos la gente que tiene que entiendan, por favor. Tengo más personal que pie, pero no quiero ponerlo a pie, sino porque ya no tengo otra opción. Entonces, en ese sentido, también agradezco a nuestro gobernador que ya ha puesto en marcha la compra de 800 votos, 50 partidos, y eso ya que sí lo necesitamos. Muy bien, señor gobernador. Lo necesitamos. Muchas gracias. Yo creo que en el sentido de que la prensa también siga apoyando, sea crítica, por supuesto, pero también apoye a todas las autoridades policiales, porque si hay situación que tengamos que dar paso, también siempre poco tiempo hasta que esté. Muchas gracias. Queda el compromiso entonces del grupo policial general Aldo Miguel. Y allá importante que hace todos la seguridad ciudadana. Nosotros como ciudadanos y las instituciones privadas. En ese sentido, hay un importante anuncio que realizar por parte del doctor Alfredo Pieta Leiva de la seguridad privada. Muchas gracias con todos. Me voy a extender mucho. Yo voy a hacer el anuncio formal que las autoridades de la Universidad de Azotista han dado una motocicleta para la Policía Nacional que se ha entregado el día de la mañana para que no va a recibir. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera ponemos punto final. Gracias. Proceso de y salud en la provincia Nazca. La foto para la posteridad, por favor, todos los presentes acercarse para la foto con las autoridades regionales también de España. A la foto, por favor. Todos hacia adelante, por favor, para la foto con la seguridad general, por favor.